reconocido como un verdadero maestro de la acuarela. Ricardo Pérez Alcalá hoy se levanta en lo alto del arte boliviano. Su obra ha sido reconocida con justicia a nivel internacional. Es el artista, además, que ha sabido enseñar los secretos de su arte a sus discípulos, hoy también consagrados pintores. Ricardo Pérez Alcalá nació el 30 de julio de 1939 en la finca Carincho, al sur de Potosí, y falleció en la ciudad de La Paz el 23 de agosto del año 2013. Sus talentos para la pintura se mostraron desde su infancia, ganando premios colegiales. Su primera exposición fue cuando tenía 15 años de edad, en 1954, en su natal Potosí. Paralelamente a seguir en colegio, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Potosí, graduándose de ambos al mismo tiempo, en 1958. Se trasladó a la ciudad de La Paz y aquí siguió la carrera de arquitectura, concluyendo la misma en Cochabamba. Entre sus obras notables, en 1974, están los cóndores, forjados en hierro y que están instalados a un lado de la Casa de Cultura Franz Tamayo en la ciudad de La Paz. En el mismo edificio hizo un mural con el tema de la historia de La Paz y las esculturas que dan a la calle Potosí. Pese a poder dedicarse a estas obras monumentales, optó definitivamente por la acuarela. En este camino, ganó en 1971 el Gran Premio del Salón Pedro Domingo Murillo con su cuadro titulado Anticuchera. Luego vendría el Gran Premio de la Bienal Imbo de La Paz en 1975. Con los éxitos logrados, decide trasladarse a México, donde se consagró como maestro de la acuarela al ganar en 4 oportunidades el primer premio de la Asociación de Acuarelistas Mexicanos entre 1981 y 1989. De retorno en Bolivia, se le encomienda la realización de una escultura de 21 metros de alto nominada Bolivia Mar y que está sobre las costas del Pacífico en las playas de Hilo, en el Perú, inaugurada en 1993. En los años siguientes, Ricardo Pérez Alcalá siguió desarrollando su obra en su taller en la ciudad de La Paz. En este trayecto ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos el Premio Nacional de Cultura en 1997 por parte del Estado boliviano. Consultado por el periódico Cambio sobre el valor de su aporte al arte boliviano, dijo Pérez Alcalá: "No pretendo en ningún aspecto ser un hombre que ha dado grandes aportes al arte nacional. Lo que he hecho está hecho, no hay vuelta. E hice lo que hice con la mayor de mis voluntades y con la más alta de mis capacidades. Nada más que eso. No he pretendido ser el maestro. No he pretendido ser el referente de la pintura nacional. No tuve ninguna de esas pretensiones, sinceramente. Di lo que pude dar, nada más. Eso es todo", termina diciendo Pérez Alcalá. Ricardo fue un artista múltiple, era arquitecto, un buen arquitecto. Su medio principal que le escogió fue la acuarela. Llegó a ser uno de los grandes acuarelistas bolivianos, junto con Julio César Telles, ¿no?, que eran considerados en ese momento los dos principales acuarelistas. Era una persona generosa en todo sentido, un hombre alegre, que además, entre otras cualidades artísticas, tenía el de la gastronomía. Creo que el maestro Pérez Alcalá sobrepasa todos los
cánones en la historia del arte nacional, por su exuberancia como ser humano, su prolijidad, su gran don de gentes como persona, su honestidad y sinceridad en su obra,